Hola chicas. Bueno, este tutorial, como veis, vamos a hacer un bolsito de Pull&Bear. Yo voy a utilizar este hilo que es 50% algodón, 50% acrílico. El fabricante recomienda una aguja del número 4, pero yo voy a utilizar un 3,5, ¿vale? Como siempre digo, el material y el color, eso ya, cada una, lo que tengamos en casa y al gusto de cada una. Unas tijeritas también vamos a necesitar y una aguja lanera. Pues con todo esto vamos a ello. Bueno, empezamos haciendo un anillo mágico. Hacemos esto así, lo cruzamos, metemos nuestra aguja, cogemos esta hebrita de aquí. Giramos y cogemos esta hebra y sacamos. Desenredamos esta hebra, cerramos un poquito y ahora levantamos dos cadenetas, una y dos. Cogemos hebra y ahora aquí vamos a hacer puntos altos. Sacamos dos. Y sacamos dos. Cogemos hebra. Sacamos dos. La primera cadenita nos vale como el primer punto alto, ¿vale? Tenemos uno, dos y tres. Tenemos que tener dentro del anillo mágico 15 puntos altos. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, cerramos un poquito, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 puntos altos. Antes de cerrar, confirmamos que tenemos los 15 puntos altos, ¿vale? Bueno, cerramos aquí. Cerramos nuestro anillo mágico. Y nos vamos aquí. Aquí tenemos las tres cadenitas. Nos vamos a ir. Aquí tenemos las tres cadenitas, pero nos vamos a ir a este puntito de aquí. ¿Vale? Pasamos esta hebrita para aquí detrás. Sacamos nuestra hebra y hacemos un punto deslizado. Levantamos tres cadenas. Una, dos y tres. Cogemos hebra y aquí en este mismo espacio, aquí mismo, hacemos un punto alto. Y aquí ya tenemos dos. En el siguiente espacio, aquí. Hacemos dos puntos altos, uno y dos. Como veis, yo ya estoy escondiendo esta hebrita por aquí detrás, ¿vale? Cojo hebra, en el siguiente espacio, dos puntos altos, uno y dos. En el siguiente, dos puntos altos. En el siguiente, dos puntos altos. Dos puntos altos en cada huequito que nos vayamos aquí encontrando. Vamos a seguir. Bueno, y cuando ya estemos aquí, perdón, a falta de hacer el último aumento, lo que vamos a hacer es contar los puntos que tenemos, ¿vale? Y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 y 28. Nosotros necesitamos 29. O sea que aquí solamente hacemos un punto alto. ¿Vale? En total tenemos que tener 29 puntos altos. Ahora aquí nos vamos a este puntito de aquí. ¿Vale? Aquí tenemos las tres cadenitas, pero no vamos a cerrar en las cadenitas, sino vamos a cerrar aquí. Cogemos, sacamos y hacemos un punto deslizado. Y aquí ya tenemos nuestra segunda vuelta. Levantamos tres cadenitas. Una, dos y tres. Cogemos hebra y aquí en el mismo espacio hacemos cuatro puntos altos. Uno, dos y tres. Y con los de la cadenita de subida ya tenemos cuatro puntos altos. Hacemos dos cadenitas. Nos vamos a saltar este punto, este, y en el siguiente hacemos un punto bajo. Dos cadenas. Y ahora nos vamos a saltar tres. Perdón, dos. Uno, dos. Y en el tercero hacemos un punto bajo. Levantamos dos cadenitas y contamos. Dejamos uno y en el segundo, aquí hacemos, dejamos uno, en el segundo hacemos punto alto y hacemos otra vez cuatro puntos altos. ¿Vale? Hacemos dos cadenitas, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Dos cadenas, nos saltamos 1, 2 y en el tercero, 1, 2 y en el tercero hacemos punto bajo. Dos cadenas, nos saltamos 1 y en el segundo hacemos 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Esto se ve así. Hacemos dos cadenitas, saltamos un punto, en el siguiente un punto bajo. Dos cadenas, y aquí saltamos dos, uno, dos, y en el tercero punto bajo. Dos cadenas, nos saltamos uno, y en el segundo volvemos a hacer un bloque de cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Volvemos a hacer dos cadenas. Nos saltamos este puntito de aquí. Y en el segundo hacemos punto bajo. Dos cadenas. Nos saltamos uno, dos. Y en el tercero hacemos nuestro punto bajo. Dos cadenas. Y finalizamos esta vuelta. Y finalizamos aquí también. ¿Vale? Aquí tenemos los tres puntitos. Aquí, pues aquí. Introducimos nuestra aguja, sacamos la hebra y hacemos un punto deslizado. Y así es como se ve nuestra tercera vuelta. Ahora nos vamos a ir. Aquí y para nuestra tercera vuelta nos vamos aquí donde tenemos los cuatro puntos altos, ¿vale? Nos vamos aquí, introducimos nuestra aguja, sacamos y hacemos un punto deslizado, ¿vale? Para comenzar nuestra siguiente vuelta desde el centro de los cuatro puntos. Bueno, levantamos tres cadenas. Una, dos y tres. Cogemos hebra y volvemos a hacer cuatro puntos altos dentro del mismo punto. Con las cadenitas ya tenemos los cuatro puntos. Hacemos una cadeneta.
Cogemos hebra y aquí en este huequito hacemos uno y dos. Dos puntos altos. Una cadenita. Nos vamos al siguiente espacio y hacemos uno y dos puntos altos. Una cadena. Nos vamos aquí al siguiente espacio y hacemos uno y dos puntos altos. Una cadena. Nos vamos aquí al centro donde están los cuatro puntos. Aquí. Y hacemos cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro puntos en el mismo espacio. ¿Vale? Hacemos una cadenita. Nos vamos aquí y hacemos dos puntos altos. Uno y dos. Una cadena. En el siguiente espacio, dos puntos altos. Uno y dos. Una cadena. Y en el siguiente espacio, dos puntos altos. Una cadenita. Nos volvemos aquí al centro entre los cuatro puntos altos y volvemos a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Hacemos una cadena. En el siguiente huequito, dos puntos altos. Una cadena. En el siguiente huequito, dos puntos altos. Una cadena. Dos puntos altos. Una cadena. Y volvemos a repetir. Cuatro puntos altos. Tres y cuatro. Una cadena. Vamos aquí. Hacemos dos puntos altos. Una cadenita. Dos puntos altos. Una cadena. Y dos puntos altos. Una cadena. Nos vamos aquí otra vez. Aquí. Y hacemos un punto deslizado. Y aquí está nuestra cuarta vuelta. Ahora nos volvemos a desplazar al centro de los cuatro puntos, ¿vale? Aquí introducimos nuestra aguja, sacamos hebra y hacemos punto deslizado. Levantamos tres cadenas. Y aquí mismo volvemos a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos y tres. Con la cadenita, cuatro. Bueno, y ahora, aquí, en este punto, aquí tenemos que hacer otro punto alto. Ahora tenemos que ir haciendo un punto alto en cada punto que nos vayamos encontrando. Excepto las esquinas que tenemos que seguir haciendo los cuatro puntos, ¿vale? Bueno, pues ahora, en este de aquí, en este, vamos a meter nuestra aguja por aquí. ¿Vale? Esto va a costar un poquito, pero tampoco tanto. Sacamos y hacemos punto alto. ¿Vale? Ahora aquí, en este huequito, aquí hacemos otro punto alto. En estos dos, pues hacemos un punto alto en cada punto. Uno y dos. En el siguiente huequito, hacemos uno. Aquí hacemos uno. Y dos.
En el siguiente huequito hacemos uno. Aquí nos corresponde dos. Uno y dos. Y en el siguiente huequito, uno. ¿Vale? Bueno. Y ahora, antes de llegar aquí, al centro donde tenemos que hacer nuestros cuatro puntos, vamos a hacer uno aquí y otro aquí. ¿Vale? Hacemos uno y dos. Y ahora nos corresponde cuatro puntos aquí, entre los cuatro puntos altos. Dos, tres y cuatro. ¿Vale? Una cosita que os voy a decir. Nos olvidamos de estos cuatro puntos, ¿vale? Que hace las esquinas. Nos olvidamos de estos cuatro. De esto, uno, dos, tres y de estos. ¿Vale? Y tenemos que contar estos de aquí. Y aquí tenemos que tener 14 puntos. ¿Vale? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Vale? Porque este ya pertenece al grupito de 4. Y este aquí. ¿Vale? Entonces, ahora cuando comencemos esta fila, tenemos que tener, sin contar las esquinas, los 4 y 4 de las esquinas, tenemos que tener 14, 14 y 14. ¿Vale? Porque a la hora de coser nuestros granis tienen que coincidir los mismos puntos, ¿vale? Entonces mejor contarlo y así no nos perdemos, ¿vale? Bueno, en cuenta tenemos que tener en cuenta estos de aquí, ¿vale? Entonces hacemos este de aquí, que empezaríamos a contar uno, ¿vale? Este sería uno. Cogemos hebra y este de aquí atravesamos. Este, ¿vale? Sacamos. Y este sería el segundo. ¿Vale? Aquí en este huequito haríamos el tercero. 3. Aquí 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, en el huequito, 12, aquí, 13 y 14. ¿Vale? Y ahora aquí ya comenzaríamos, en el siguiente punto haríamos los cuatro puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Vale, chicas. Pues así es como se vería nuestro granny. Así que vamos a continuar, ¿vale? Y contamos, ¿vale? Para que después no tengamos que deshacer ni nada, que es un fastidio eso. Vale, bueno, pues vamos a continuar terminando este ladito de aquí y este de aquí. Bueno, ya estamos llegando aquí. Al final, hacemos aquí en este huequito nuestro punto alto. Aquí haríamos el número 13, ¿vale? Y aquí haríamos el 14. Y aquí no vamos a cerrar. Vamos a coger. Sacamos. Vamos a dejar un poquito largo para poder esconder con nuestra aguja. Cortamos aquí. Nos vamos aquí a la tercera cadenita. Atravesamos este punto y sacamos. Cogemos estas dos hebritas de aquí
Atravesamos la aguja y sacamos por aquí. ¿Vale? Así no se nota nada. Entonces ahora cogemos nuestra aguja lanera. Y cogemos y vamos, y escondemos nuestra hebra por aquí. Estiramos bien nuestro punto. Siempre antes de cortar, estiramos bien. Y ahora sí, ya podemos cortar. Y esto lo tenemos que hacer con todos, ¿vale? Pues chicas, aquí está. Tenéis que hacer en total 12, ¿vale? Y esto va a ir así. Esto va a ir así. Parece difícil, pero no lo es, ¿vale? Es todo cuestión de ponerse, pero no, no es complicado. ¿Veis? Así. Esto va así. Y estos tres van aquí. Entonces, como veis, es un puzzle, pero no es complicadito, ¿vale? Bueno, pues vamos a coger nuestra aguja lanera y vamos a empezar a coser. Bueno, chicas, yo ya tengo aquí mi aguja lanera preparada. Vamos a empezar a coser, por ejemplo, este y este, ¿vale? Cogemos este y este. Como veis, el revés, ¿vale? Están al revés las de abajo, ¿vale? No vayamos a coser después del derecho. Bueno, vamos en principio a localizar los cuatro puntos, ¿vale? Los cuatro puntitos altos que tenemos aquí juntitos, estos y los de atrás, ¿vale? Los de atrás están aquí. ¿Vale? Vamos a localizar en principio esto. ¿Ven? Los cuatro puntos. Bueno, vamos a meter nuestra aguja por aquí. Bueno, por aquí también se puede ver, pero es que por delante vamos a meterlo por aquí. ¿Vale? ¿Veis? Aquí están los cuatro puntos y este es el del centro. ¿Vale? Ahora nos vamos aquí a estos cuatro de aquí y sacamos nuestra aguja por el punto del centro. Tenemos dos y aquí dos. ¿Vale? Sacamos por aquí. Volvemos a meter. Lo metemos aquí en la hebra de atrás. Y volvemos a sacarlo. ¿Vale? Y ahora solamente lo que tenemos que hacer es encarar un punto, punto con punto. ¿Vale?
así. Vale, y así es como se nos tiene que ir viendo lo que estamos cosiendo. ¿Vale? Así. Bueno, como veis, yo ya llegué aquí a esta esquinita, cosí este de aquí, ¿vale? Y ahora continuaríais cosiendo en este lado de aquí, ¿vale? Bueno, ir cosiendo uno a uno. Si lo abrimos, mira, si yo abro esto, ¿veis? ¿Veis? ¿Veis cómo se va? ¿Veis? Así es como tiene que ir quedando. ¿Vale? Entonces tenéis que unir este con este. Este con este, con este, con este. ¿Vale? No es para nada complicado, chicas. Y esto igual. Mira, yo aquí uní este. ¿Veis? Esta esquinita. Y ahora lo único que tengo que hacer es coserla este por aquí. ¿Vale? Y por supuesto, seguir cosiendo. ¿Vale? Pues voy a seguir cosiendo todo esto. ¿Vale? Y ahora volvemos. Os voy a decir cómo unir esta esquina, ¿vale? Las esquinas. Estamos aquí, ¿no? Buscamos aquí los cuatro puntos. Siempre nos vamos a centrar en los cuatro puntos. Y aquí en el medio, entre estos dos y estos dos, aquí metemos la aguja. ¿Vale? Y aquí tenemos los otros cuatro. Introducimos la agujita y la volvemos a pasar. ¿Vale? Por aquí y por aquí. ¿Vale? Y seguimos encarando punto con punto. Espero que se vea bien. Seguimos encarando. Esto ya. ¿Veis? Lo vamos encarando así. Cuando lleguemos aquí, si queréis, podemos coser aquí y seguir aquí. ¿Vale? O si no, hacia arriba. ¿De acuerdo? Bueno, pues termino de coser todo esto y ahora vuelvo. Bueno, chicas, os lo voy a mostrar así. Ya está todo cosido, ¿vale? Los 12 granis están cosidos ya. ¿Veis? Aquí hay 4, 4 y 4. ¿Vale? Ahora hacemos esto. ¿Vale? Y hacemos esto. Así seguro que resulta más fácil. Ahora le damos la vuelta. Y ahora solamente nos quedaría coser esto de aquí y esto de aquí. Y ya estaría nuestro bolso cosido. ¿Vale? Lo vuelvo a dejar abierto para que lo volváis a ver. Cuatro aquí, cuatro aquí y cuatro aquí. Bueno, pues ya tenemos nuestro bolso cosido, ¿vale? Ahora nos vamos a ir aquí a una esquinita.
Vamos a hacer un nudo deslizado. Y nos vamos aquí, donde tenemos nuestros cuatro puntitos. ¿Vale? Nos vamos aquí al centro. Ajustamos. Levantamos tres cadenitas. Una, dos y tres. Y aquí mismo hacemos tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres. ¿Vale? Ahora cogemos. Y nos saltamos. Uno, dos, tres. Y en el cuarto punto hacemos un grupo de cuatro puntos altos. Ya estoy escondiendo la hebrita por aquí detrás, ¿veis? Este es el tercero y el cuarto. Cogemos hebra y volvemos a saltar cuatro. Uno, dos, tres. Y en el cuarto hacemos cuatro puntos altos. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar hasta que lleguemos aquí. Bueno, y cuando ya estemos llegando aquí, cogemos, saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos nuestros cuatro puntos altos. Cogemos 1, 2, 3 y en el cuarto seguimos haciendo puntos altos aquí. Cuatro puntos altos. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos a esta esquinita de aquí, a este piquito. Y cuando ya estemos llegando aquí, al piquito este, vamos a hacer lo siguiente. Saltamos 1, 2, 3. En el cuarto metemos nuestra aguja, sacamos y sacamos 2. Volvemos a cargar, cogemos este, sacamos 2, nos quedan 3, cogemos hebra, nos vamos a este de aquí. Sacamos 2. En el siguiente sacamos 2. ¿Vale? Nos tiene que quedar 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Cogemos hebra y sacamos todos. ¿Vale? Y ahora continuamos. Contamos 1, 2, 3. Y en el cuarto hacemos nuestros 4 puntos altos. ¿Vale? Y continuamos. ¿Vale? Y esto se nos tiene que quedar así. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar. Y en el ladito de aquí hacemos lo mismo, ¿vale? Bueno, y ya cuando estemos terminalizando esta vuelta, ¿vale? Aquí nos queda 1, 2, 3, 4. Cogemos. Y nos vamos aquí. ¿Vale? Aquí tenemos los tres. Las tres cadenitas. ¿Vale? Vamos a cerrar aquí. Cogemos y hacemos un punto deslizado. Y nos vamos aquí al centro de los cuatro puntos. Hacemos otro punto deslizado. En el siguiente, punto deslizado. Y aquí. ¿Vale? Aquí hacemos otro punto deslizado. Levantamos tres cadenitas. Y vamos a trabajar cuatro puntos altos. ¿Vale? Con las cadenitas de subida ya tenemos los cuatro. Nos vamos al siguiente huequito y aquí hacemos cuatro puntos altos.
En el siguiente, cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Y así vamos a continuar haciendo cuatro puntos altos en cada espacio que nos vayamos encontrando, ¿vale? Aquí también. ¿Vale? Así. Vamos haciendo puntos altos. Cuando lleguemos aquí a este piquito, ¿vale? Donde hicimos antes nuestras disminuciones, aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí, en este y aquí, ¿vale? Cogemos hebra, sacamos y sacamos dos. Volvemos a coger hebra, sacamos, sacamos dos, cogemos hebra y nos vamos al siguiente. Sacamos dos y sacamos dos. Tenemos que tener cinco hebritas en nuestra aguja, ¿vale? Cogemos hebra y sacamos. Vale, y ahora aquí seguimos haciendo nuestros grupos de cuatro puntos altos en cada huequito. ¿Vale? Y esto se ve así. Bueno, pues vamos a continuar. Y aquí haríamos lo mismo, ¿vale? Bueno, pues ya estamos llegando aquí al final de esta vuelta. Hacemos los cuatro puntos altos que nos corresponde aquí, ¿vale? Y nos vamos aquí al principio y cerramos donde siempre, ¿vale? Hacemos un nudo deslizado. Cadenita. Cortamos bastante larguita, ¿vale? Y esta aguja y esta hebra con nuestra aguja lanera la escondemos, ¿vale? Bueno, chicas, pues aquí ya tenemos casi terminado nuestro bolso. Nos falta el asa, ¿vale? Bueno, para hacer nuestra tira vamos a dejar un trocito así, ¿vale? Porque esto después nos va a servir para coser nuestra tira al bolso. Bueno, hacemos un nudito deslizado, ¿vale? Y vamos a hacer seis cadenetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora hacemos dos cadenitas más. Una y dos. Estas dos cadenas nos va a servir como el primer punto alto, ¿vale? Entonces, nos vamos a la tercera. Una, dos y tres. Y aquí hacemos nuestro segundo punto alto. Y hacemos punto alto en cada cadenita que tengamos de base. ¿Vale? Aquí ya tenemos nuestros 7 puntos. Levantamos dos cadenitas nada más. Giramos. Y en esta no, porque esta ya tenemos las cadenitas de subida. Entonces, en el siguiente hacemos un punto alto, ¿vale? Y punto alto sobre cada punto alto. Aquí hacemos el penúltimo. Y donde hicimos las dos cadenitas de subida, metemos nuestra aguja y aquí hacemos el último. Ya tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Levantamos dos cadenas y continuaríamos, ¿vale? Esto ya es muy fácil.
Cuando finalicemos el trabajo, o sea, cuando finalicemos la tira, vamos a dejar también una tira bastante larguita para coser al otro lado. ¿Vale? Dejaríamos una tira cuando finalicemos, más o menos igual que esta. Bueno, chicas, ya terminé la tira, ¿vale? Esta tira me mide aproximadamente. Ya cosí esta parte de aquí, ¿vale? Y me mide aproximadamente unos 46 centímetros, ¿vale? Más o menos. Bueno, ya cosí este ladito de aquí. Y como veis, yo también dejé aquí la hebra. Abramos aquí nuestra aguja. Posicionamos esto que esté al derecho, ¿vale? Nuestra tira. ¿Vale? Siempre antes de coser, nos aseguramos de que esté derechita. ¿Vale? Bueno. Y ahora nos vamos a ir y vamos a posicionarla aquí en el centro. ¿Vale? Más o menos aquí. ¿Vale? Bueno, pues ahora cogemos estas dos hebritas de aquí abajo y la vamos a ir cosiendo. Siempre vamos a coger dos hebras, ¿vale? De este lado y de este, porque es la tira y hay que reforzarla bien. ¿Vale? Así. Y creo que me quedé un poquito corta de al dejar al final o al principio, yo no me acuerdo. Dejé un poquito corto esto, tenía que haber dejado un poquito más. Bueno, ¿veis? Pasamos otra vez por aquí. Y esto se ve así. ¿Vale? Más o menos. Este de aquí, pues igual. ¿Vale? Bueno, ahora esto lo esconderé. Porque con este trocito tampoco tan pequeño no me va a dar bien para esconderlo bien. Pero bueno. Pues nada, chicas. Aquí ya tenéis vuestro bolso de pull&bear. Bueno, espero que os guste. Nos vemos en el próximo tutorial. Un besito a todas y hasta luego. Chao.